Hey guys, thanks for watching. If you enjoyed this video, make sure to subscribe here at Fino Boxing, like this video, and leave your comments down below. And follow us at all our social media platforms at Fino Boxing, and my personal one is at Adriana_sports. Hola amigos, aquí con Sofía Matías. En el escenario más grande del boxeo ahorita, y eres parte, ¿qué significa para ti como boricua, como latino, para ser, representar? Pues mira, primero que nada quiero, ¿verdad?, saludar a la página, sobre todo a usted por la gran oportunidad. Y creo que se equivocó cuando dijo escenario más grande, sino en mi vida es el escenario más grande. Y realmente es una gran oportunidad que espero en Dios poder aprovechar al máximo. ¿Qué es lo que quieres enseñar a la afición, a la división, con una actuación este sábado? Pues mira, que a mí sueño pequeño. Ayer estaba en un barrio, sin, ¿verdad?, sin ni una en el bolsillo, y maybe con ropa prestada, y hoy gracias a Dios estoy en un escenario que posiblemente en 50 años estén hablando de él como si se hubiera dado ese el mismo día. Con un récord invicto, 15-0, va subiendo en los rankings. ¿Qué tan cerca te ves como para una oportunidad para un título mundial? Pues mira, creo que mi promotor Juan Iván Orengo está haciendo un excelente trabajo. Y entiendo que si no es a finales, al principio del 21. Algo que muchos de la afición quieren saber es la mentalidad de un boxeador. Se nota que eres muy fuerte con lo que pasó con Max. ¿Cómo superas algo así? Porque hay muchos boxeadores que tienen algo similar y se retiran del boxeo. Wow, realmente creo y entiendo y estoy completamente seguro que basta con tener en mente que pudo haber sido yo. Hoy estuvieras tú entrevistando a Chef, y entiendo que quizás él no, ¿verdad?, se sintiera igual que yo. Porque creo que estamos conscientes que sabemos cómo subimos en un soldado, pero no sabemos cómo vamos a bajar, y es algo que tenemos que tener siempre en cuenta. Otra cosa, siempre es bien importante entrenar y hacer todo como se debe. No se puede hacer desarreglo, ya que las consecuencias las pagamos dentro de él. Y termina sufriendo nuestra familia. Cada boxeador merece todo el respeto al subir al ring. Definitivamente, que esté entrenando y haciendo peso, creo que es más que suficiente. Más que respeto. Okay. Y por último, tu predicción para la pelea estelar. Wilder Fury. Wow, realmente que gane el mejor es una pelea bastante competitiva, y creo que, ¿qué te puedo decir? ¿Que gane el mejor? Muchas gracias, buena suerte. Gracias. Hey guys, thanks for watching. If you enjoyed this video, make sure to subscribe here at Fino Boxing, like this video, and leave your comments down below. And follow us at all our social media platforms at Fino Boxing, and my personal one is at Adriana_sports.